Muy buenas, soy Devon, de Parabellum, grupo de LARP de Softcom Barcelona. Hoy os vengo a hablar de la armadura y cómo mantenerla. Entonces, si tienes una armadura así de limpia, nueva, hay formas de, digamos, hacer que no se oxide. Pero hoy no venimos a hablar de eso, ya hay muchos vídeos. Hoy venimos a hablar de cómo arreglar una armadura que está en este estado. Aquí vemos las piezas de armadura que han estado mucho tiempo en una bolsa cerrada con ropa algo húmeda. Entonces, se ha acumulado mucho óxido. Para remediar esto, os voy a enseñar un método que la verdad es económico y va muy bien para quitar pues, el óxido. Vale, esta chapa, que está en malas condiciones, la arreglaremos de la siguiente forma. Necesitamos estos materiales. Primero, vinagre. Vinagre puede ser tanto de manzana como vino y cualquier vinagre de marca blanca barato sirve. Lo mismo podemos decir sobre aceite, que utilizaremos para cubrir el metal después de hacer el procedimiento y así protegerlo de el ambiente. Y finalmente tenemos pues nuestro instrumento para realmente quitar el óxido, que es esta esponja erosiva. Se ve un poco desgastada, pero eso es porque hemos estado utilizándola mucho para esta misma función. Ahora empezaremos pues con el propio procedimiento y os enseñaré paso a paso cómo hacerlo. Podemos observar cómo lentamente el óxido va desapareciendo y dejando la coraza en un estado limpio y brillante. Como veis, es algo complicado quitar el óxido, digamos, que ha entrado más en la armadura. La parte superficial ya está completamente quitada, ya no vemos ese color naranjoso de patina que tenía todo, pero sí que vemos restos aquí pues más ennegrecidos, que es donde el óxido realmente ha penetrado dentro del acero. Entonces, en estos puntos lo que tendremos que hacer es coger pues algo más heavy. Como podéis observar, la parte de óxido, así más ennegrecido, ha entrado dentro de la armadura. La parte superficial sí que la hemos quitado perfectamente con este método, pero para poder quitar este óxido más oscuro de aquí, será necesario utilizar algo más contundente que la esponja erosiva, como podría ser pues, lana de acero. Eso sí que podrá quitarlo muy rápido y calará dentro del metal. No recomiendo métodos como este si os gusta que vuestra armadura no tenga ninguna rayada. Yo personalmente pues me gusta tener una armadura bastante rayada y que sea todo uniforme y con un color más mate que brillante, pero esto va a gustos. Es importante decir que utilizar antioxidantes más, digamos, de ferretería, que se podrían utilizar para otras cosas, va fatal con la armadura y la deja ennegrecida y muy fea. Siempre es mejor utilizar un método natural así. Para todos aquellos que creáis que con un producto
producto antioxidante para, pues, otros objetos, como podrían ser vigas, piezas de coche, esto, lo otro, no lo hagáis. Simplemente porque deja la armadura muy ennegrecida y muy fea. Y después eso es un infierno quitarlo. Pero eso sí, siempre es mejor prevenir que curar. Todo esto es mucho trabajo y aunque funciona, requiere mucho esfuerzo. Siempre es mejor prevenir y utilizar Baristol, guardar la armadura bien guardada después de cada uso. Y si sois algo más descuidados, por lo menos hacer un mantenimiento y quitar el óxido superficial antes de que pueda calar dentro del material de la coraza.